pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Como niños. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 14. Qué importante es tener un carácter y un criterio formados. Estas son dos cosas sobre las que se va edificando nuestra identidad, carácter y criterio. Esto es algo de gran importancia. Pero, ¿qué es lo que va configurando este carácter y cómo y conforme a qué va madurando nuestro criterio? No deja de resultar curioso que al examinar nuestras motivaciones y nuestras ilusiones, nuestros proyectos y nuestras metas en la vida como cristianos, surjan algunas preguntas como: ¿cuántas de las cosas en las que empleo mi vida van a ayudarme a que el carácter de Cristo vaya tomando el control en mi vida? Niños fluctuantes. Ahora quiero esto y luego aquello. Así se nos va un tiempo precioso pensando solamente en nosotros mismos, mientras las personas que cada día pasan a nuestro lado viven con la necesidad de recibir un mensaje de esperanza. Y cada día van paso a paso avanzando camino del infierno. ¿Y yo? Yo mirándome el ombligo y pensando yo. El libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 y 2, dice: estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. ¡Cuán importante es la unidad dentro de la iglesia! Pero, ¿cuántas cosas ponemos por delante de eso cada día de nuestras vidas? Despertemos de una vez a lo que Dios tiene para nosotros. Comencemos a ver la obra del Evangelio con los ojos de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.